Sus caminos, el de mi amo y dos más. Los tres buscaban lo mismo, la estrella que ha de cambiar la faz de la tierra. Decidieron seguir juntos. Con la mirada fijada en el cielo, hasta donde el astro lo diga. Hace poco se ha detenido la estrella, a escasas millas de aquí, apenas 3 días de caminata hacia el sur. Entonces fui de avanzadilla a preparar su camino y allanar sus senderos, a buscar un lugar idóneo donde poder hacer allí su morada y esperar a que la estrella indique cuándo ver al rey de los reyes. Y lo he encontrado, ese lugar idóneo, allí donde se detuvo la estrella, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre extraño no consigo acordarme, muy cerca de Toledo. ¿Me habéis escuchado bien? No es aquí, villanos, no es aquí, es allí, donde podréis verles de verdad, allí, donde muy pronto harán su entrada solemne, allí donde nada más llegar, cada noche, recibirán a todos los niños, allí donde se están horneando roscones y haciendo anguilas de mazapán y montones de churros, allí donde se están acicalando y vistiendo las calles para acogerlos dignamente, allí también donde en un portal humilde
se está jugando al gran misterio. Todo el mundo va en camino para acompañarlos. ¿Es que no veis en el cielo la estrella? ¿No escucháis el bullicio? Hasta los pastores bajan por la cañada real hacia el sur. Pues os lo digo a todos, villanos, moradores y transeúntes, y bajad, dejad aflorar vuestros anhelos y que broten vuestras ilusiones. Ya oigo el casco de sus caballos, ya vienen por aquí, ¿no les paréis? Les queda aún mucho camino, pero sí hacedles un pasillo de honor. A su paso, no tendréis que hincar la rodilla ni inclinar la cabeza, pero sí, abrid el corazón y decidiros a seguirlos allá donde van, a Puy du Fou, España.